yo sé lo que siente mi hija cuando protesta. Tu hija, que sabes lo que es sufrir por una hija. Yo he sentido ese sufrimiento en carne propia. Yo he estado sufriendo toda mi vida por una hija. Por una hija que tuve y abandoné hace muchos años. Si estás tan sola y a punto de perder tu hogar y tu familia, ¿no crees que antes de que eso suceda, deberías hablar con ellos y contarles esa parte oscura de tu vida? Necesito hablar contigo. ¿Y los términos de nuestro divorcio? No. Es algo más importante que eso. Yo ya le dije a mi abogado que se ponga en contacto con el tuyo. No te preocupes. Muy pronto estaremos separados, tal como lo decías. Pues tú no te quedas atrás con tal de ser libre para estar con Lorenza. Quieres que el trámite de divorcio tome el menor tiempo posible. Luciana, te recuerdo que tú empezaste con todo esto. A mí me duele mucho que no hayamos sido capaces de salvar nuestro matrimonio. Pero fuiste tú la que puso la demanda de divorcio. Voy. No me cerres la puerta. No me dejes afuera de tu casa, Cristina. Ni de tu vida. Tienes razón, tienes razón. Como siempre estamos discutiendo, ni siquiera te he dejado tiempo para decirme lo que tú querías. Andrés, desde hace más de 20 años tengo un secreto que guardo celosamente. Y ha llegado el momento en que lo sepas. Es tan bella, tan pequeñita, tan dulce, me inspira ternura. Siento que debo protegerla, amarla. ¿La puedo cargar, Cristina? No. ¿Para qué? Para sentirla. Quiero tener entre mis brazos, así como la tienes tú. ¿Para qué? ¿Para qué, Víctor Manuel? ¿Para qué quieres encariñarte con ella si después no vas a tenerla? Tú sabes que yo no voy a renunciar a pues mi hija. Pues tendrás que hacerlo, Víctor Manuel. Desde el momento en el que te ibas a casar con Tamara, acepté tu decisión y renuncié a ti. ¿Por qué tú jamás me dijiste que estabas embarazada? Ese mismo día te lo iba a decir. Pero tú me mataste la ilusión cuando me confesaste que otra mujer también esperaba un hijo tuyo y que por eso te ibas a casar con ella. Me engañaste. ¡Me fuiste infiel! ¿Y ahora quieres que te perdone? No, Víctor Manuel, no puedo perdonarte. No quiero volver a verte. Cristina, sé que te lastimé, pero eso es asunto entre tú y yo. No tienes por qué meter a la niña en nuestros problemas. A mí me duele más que mi hija no crezca al lado de su padre. Pero no puedo resistir con la idea de que no viva a mi lado. Me moriría, ¿lo entiendes? Me moriría. ¿Por qué hablas así? Porque tengo mucho miedo de que tú o tu familia me quiten a mi hija, por eso. ¿Y por qué quieres contármelo ahora? Porque estoy convencida de que llegó el momento en que lo sepas. No te ofendas, pero en realidad no tiene caso que yo me entere de otro secreto tuyo estando a punto de divorciarnos. No puedes estar hablando en serio. ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que seguir interesándome tus cosas si a ti no te interesan las mías? ¿O de casualidad ya te enteraste que anoche clausuraron el teatro que Nicolás me robó? No, no lo sabía. ¿Ya lo ves? Entonces, ¿no quieres saber? Pues, la verdad ahora no, Luciana. Quizá otro día. Y en serio, perdóname, pero tengo cosas que hacer y tengo un poco de prisa. ¿Qué? Yo sería incapaz de hacerte quizá algo a ti. Quizá tú no, pero tu madre sí es capaz de todo. Y tú, eres tan débil que siempre haces lo que ella quiere. Pero te advierto que voy a defender con todas mis fuerzas a mi hija de ti y de tu familia. Pero,
Pero yo no entiendo. ¿De qué tienes tanto miedo? Yo solo te pido que me permitas estar al lado de mi hija y que me dejes asumir mi responsabilidad de padre. Sé que hay muchas mujeres que solas tienen que sacar adelante a sus hijos. Les cuesta mucho, pero te repito que yo prefiero eso, a vivir en la angustia de que en cualquier momento ustedes me quiten a mi hija. Nadie va a quitártela. No voy a permitir que ni mi madre ni nadie hagan algo en tu contra. ¿Y quieres que yo te crea? Si dejaste que me hicieran daño, tú me sacrificaste por ellos, Víctor Manuel, por Tamara y por el hijo que iba a darte. De esa misma forma tienes que sacrificarte ahora. Olvídate de mí. No eres capaz de comprender que tuve que hacerlo. Que además ha sido el error más grande. Tú fuiste quien decidió salir de mi vida. No pretendas ahora volver a entrar. Aquí ya no hay lugar para ti. Solo para mi hija y para mí. Si yo acepté aquella vez olvidarte, ahora te toca a ti hacerlo. Vete. Por favor, vete. Sabía que te iba a encontrar aquí. Vete de mi casa. Dile a tu esposa que se vaya de mi casa. No la quiero aquí, no la quiero cerca de mi hija. Si no vengo por ti ni por tu hija. Vengo por mi marido. Tamara, cállate. ¿Cómo es posible que tengas tan poca dignidad? Que te rechace, que te corra y sigas viviendo esta posilga. Tú no entenderías mis motivos. Lo único que entiendo es que como tu esposa que soy, me faltas al respeto al venir a este lugar. Si tan mal te sientes, dame el divorcio. Así no te importaría dónde voy ni con quién estoy. Nunca te daré el divorcio. Y si quieres algo con esta, hazla tu amante. Tamara, cállate. No me extrañaría que eso hayas venido. Si con el ejemplo que te ha dado tu padre te ha de parecer lo más normal. Váyanse a discutir a otro lado. Tu hermano no se va a casar contigo, ¿me entiendes? Y si quieres algo con él, tendrá que ser en una relación a la sombra. Señalada por todo el mundo. ¡Tamara, basta! ¡Pero nunca va a ser tu esposo! ¡Ay, por favor, no seas tonta! No me interesa. No me interesa. Eso lo dices de dientes para afuera. Pero al igual que tu amiguita Lorenza, eres igualita. Te gustan los hombres prohibidos, los hombres casados. ¡Tamara! Son tu preferencia. No cabe duda, si Dios las hace y ellas se juntan. Ahora entiendes por qué mi miedo, por qué mi recelo. Tu familia nunca me va a dejar en paz. Y tú insistes en estar cerca de mí. Vete, Víctor Manuel, vete y llévate a tu esposa de aquí. Vámonos. ¡Vámonos! ¿Qué significa esto? Señora. Señora, ¿de qué se extraña? Digo, usted sabe que Lisbeth y yo queremos casarnos. ¿Y qué pretendes? ¿Que me dé gusto tamaño disparate? Pues te equivocas. Malagradecido. Has mordido la mano de quien te dio de comer. ¡Lárgate de mi casa! Si él se va, yo también me voy con él, mamá. Tú te callas. No sabes ni siquiera lo que dices. Ay, ¿tú sí sabes? Por eso es que has ido destruyendo nuestras vidas. Alejaste a mi papá de tu lado. Obligaste a Víctor Manuel a casarse con quien no amaba. Y míralo. Triste. Y lo peor, sin poder estar al lado de la mujer que ama y de su hija. ¿Para mí qué quieres, mamá? Ya lograste que me quedara inválida. Pero no, no, no es suficiente, ¿verdad? También quieres que me quede sola como tú. Lisbeth. Que se dé cuenta de una vez. No puede con su vida, ¿con qué derecho quiere manejar la mía? Luciana, no hagas caso. No tomes en cuenta lo que Lisbeth te dijo. Debes comprender cómo se siente. Está nerviosa. Está desesperada. Dice cualquier cosa para desahogarse. Me da pena que te lastime tanto tu hija. Esto es un castigo. Un castigo para mí. No, no te culpes. Todos cometemos errores. No te angusties. Mira, yo sé lo que siente mi hija cuando protesta. Tu hija, tu hija. ¿Qué sabes lo que es sufrir por una hija? Yo he sentido ese sufrimiento en carne propia. Yo he estado sufriendo toda mi vida por una hija. Por una hija que tuve y abandoné hace muchos años. ¿Qué dijiste? ¿Abandonaste a una hija? Sí, 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 lo hice. Todo ocurrió cuando yo era muy joven. Quise a un hombre, me entregué a él.
Tuve una hija. Tuve una hija, Andrés. ¿Dónde está? ¿Quién es? Desde que estaba recién nacida, nunca volví a saber de ella. La abandoné. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Una hija tuya? ¿Tuya carne de tu carne? Yo estaba enferma, en la miseria. No tenía con qué alimentarla, no encontraba trabajo. Vivía de una manera espantosa, no tenía a nadie que me ayudara. Todo el mundo me maltrató. Solo recibí humillaciones, desprecios. Estaba acobardada, desesperada, muriéndome. Y tenía mucho miedo de que mi hija también se muriera. Y por eso la abandoné a la puerta de una casa. Luciana, yo entiendo tu sufrimiento, pero no puedo creerlo. Tu propia hija abandonada en la puerta de una casa. Ni a un animal se le hace algo así. Cállate, no me digas nada. Toda mi vida he estado llena de remordimientos. Por eso le di a Lisbeth todo lo que quería. Yo quería compensar mi falta dándole todo a ella, todo lo que la otra no tuvo. Por eso la consentí, por eso nunca tuve valor para negarle nada. Pensaba en mi pobrecita que dejé abandonada aquella noche en una puerta. Por ese cargo de conciencia fue que malcriara a esta otra hija, que no me entiende, que no me agradece nada. ¿Nunca supiste de ella? ¿Nunca trataste de encontrarla? Sí. Volví a ese lugar creyendo que la familia de esa casa la había conservado. Pero no estaba ahí. Ellos no se quedaron con mi hija. Entregaron a un orfanato. Dios santo. No puede ser. ¿Y el padre? ¿Quién fue ese hombre? Contéstame, Luciana. Contéstame. ¿Quién es el padre de esa niña? ¿Quién es Trujillo? ¿Es Trujillo? No. Por supuesto que Trujillo no es el padre de aquella niña. ¿Quién es entonces? Eso no te lo puedo decir. No puedo. ¿Por qué? ¿A quién encubres? ¿A quién proteges? Ya te dije que no voy a decírtelo. Tienes que hacerlo. Debo saberlo. ¿Para qué? Todo esto ocurrió antes de que me casara contigo. Mucho antes de que te conociera. Aún así, quiero saberlo. Tengo que saberlo. Necesito saberlo. Dímelo. ¿Quién es el padre de esa niña? No me dices el nombre del padre de esa hija. Solo puedo pensar una cosa. Lo defiendes porque aún lo sigues amando. No, eso no es cierto. Lo amé, es cierto. Pero ese sentimiento murió hace mucho tiempo para dar paso al odio. A un odio profundo que se arraigó en mi alma por muchos años. ¿Y aún sigues odiándolo? No, ya no. Lo perdoné. Y me perdono. ¿Lo has vuelto a ver? Entonces lo sigues amando. No. Toda aquella terrible historia quedó atrás. Junto con el amor. Y con el odio que le tuve. Entre nosotros ya no quedó nada. Apenas puedo creer que me hayas ocultado algo así. Lo de Trujillo y Nicolás es una cosa. Pero aquí estamos hablando de un hijo, de tu hija. Y que hayas vivido tantos años a mi lado con una mentira como esa. Tú tan inflexible, tan honesta. ¡Ay, Andrés! No. Ahora me tienes que escuchar. Me es difícil entender que ni siquiera el remordimiento de haber abandonado a esa otra hija, ni siquiera por eso dejaste tu papel de mujer triunfadora para dedicarte a Lisbeth. Escucha esto. Si Lisbeth no soporta este abuso de autoridad que quieres ejercer sobre ella, estoy seguro que esa otra hija, a la que dejaste tirada en la calle, tampoco podría quererte ni respetarte nunca. ¿De cuál otra hija están hablando? Luciana tiene otra hija, ya lo escuchaste. Tu madre tiene otra hija aparte de Lisbeth. Mamá,
ser, eso no es cierto. No puedo creerlo. Explícaselo a él. A ver si tienes el valor de decírselo a tus hijos. Díselo a ellos. Diles quién es el padre de esa hija, porque a mí no me lo quieres decir. No sé qué decirte. Quería avisarle que íbamos a venir, pero Alonso me convenció de que le diéramos una sorpresa. En verdad lo han conseguido. ¿Y por qué tu amigo no se quedó? Es que tuvo que ir a la agencia donde trabaja. Ah. Ay, bueno, pero yo le vine a presentar a Victoria. ¿Victoria? Victoria, la señora Ana Joaquina. Mire qué bonita está. Está preciosa, ¿verdad? Señora. Sí. Aquí la buscan. El señor Andrés Duval y su hijo.